La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Sostenibilidad del paisaje cultural cafetero, unidad en la gestión y proyectos para competitividad regional fueron los ejes temáticos del primer encuentro regional del Centro Occidente realizado en Belén de Umbría. Hemos venido trabajando, ya nos hemos reunido varias veces, trajimos al embajador de China, lo tuvimos en Risaralda, en Caldas y en el departamento de Quindío. Estamos hoy trabajando en cuál debe ser la inversión en el plan vial departamental. Ignacio Gómez Alzate, presidente de la Asamblea de Caldas, explicó que las principales conclusiones es que van a consolidar la región autónoma de la planificación territorial del eje cafetero, que incluye proyectos de integración en infraestructura, sostenibilidad, innovación y turismo. Crear una mesa interdepartamental de planeación con delegados de los tres departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, donde estén allí un representante de la Asamblea y un representante de la Gobernación. Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer el comercio, la agroindustria, el turismo y hacer viable los proyectos de conexión vial. Con el objetivo de prevenir emergencias durante esta temporada de lluvias en Risaralda, la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ha emitido varias recomendaciones a la ciudadanía. Entre ellas, estar atentos a la evidencia de agrietamientos o árboles inclinados alrededor de las viviendas, no realizar paseos a ríos o quebradas y hacer monitoreo a caudales de estos cuerpos de agua. Es un llamado a la comunidad para que si ocurre alguna emergencia o alguna eventualidad se comuniquen con el 119, que es la línea directa de bomberos. Ya ellos activan todos los sistemas locales de gestión de riesgo. Se debe dar aviso y se debe reportar, esto es fundamental. Durante esta época también aumentan los vendavales, por lo cual se sugiere a la ciudadanía hacer un recorrido de techos con personal experto en el tema para asegurar las tejas. Los 14 municipios del departamento tienen alguna connotación en el tema de amenaza, especialmente geotécnico por deslizamiento, y en el tema de inundaciones y avenidas torrenciales que se pueden presentar sobre algunas quebradas de pendientes altas que nos pueden ocasionar problemas. Oficialmente, esta primera temporada de lluvias duraría hasta comienzos del segundo semestre del año. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprende.